Muy bien, buenos días a los que se acaban de incorporar. Pues vamos a trabajar nuestro contenido de este día. Tenemos otras actividades para poderlas realizar. Así que sean bienvenidos, pues esta semana nos corresponde trabajar en la semana 7 nuestro contenido socioemocional, que es la convivencia familiar. Entonces, pues los invito a visualizar el siguiente video, ¿verdad? Sobre la convivencia y pues luego pues compartimos los aportes. Así que en un momento pues le comparto, aquí está, y luego pues compartimos esos aportes. Los seres humanos no podemos vivir sin la convivencia. Somos personas que debemos estar en constante comunicación unos con otros para poder ser felices. En nuestro hogar, debemos vivir día a día con nuestros padres, hermanos, abuelos e incluso amigos. Y muchas veces, tenemos problemas y diferencias que no parecen tener fin. Por eso, en este video te mostraremos 5 valores para una buena convivencia. Número 1. El respeto. El respeto es un valor muy importante para la buena convivencia y cualquier relación social, porque le otorgamos importancia y consideración a la persona que tenemos al lado. Sin respeto, podemos tener una vida infeliz y llena de incertidumbre, y al final vamos a estar desgastados emocionalmente e incluso físicamente. Aprendamos a respetar a los demás, y así estaremos en posición de también recibir más respeto. Número 2. La tolerancia. ¿Te ha pasado alguna vez que no estás de acuerdo con la opinión o actitud de un familiar o amigo? Esto nos sucede con frecuencia y muchas veces decidimos molestarnos y juzgar a la otra persona porque sus ideales no coinciden con los nuestros. La tolerancia es un valor fundamental para la buena convivencia, ya que nos permite respetar las opiniones o actitudes de los otros, aunque no estemos de acuerdo con estas. Número 3. La paciencia. La paciencia, más que un valor, es la actitud que tomamos frente a las dificultades y contratiempos. Cuando convivimos con alguien que tiene problemas de ira o suele ser muy hiperactivo, nosotros mismos tenemos la decisión en nuestras manos. Si adoptar un papel malhumorado e irritable frente a esto, o llenarnos de paciencia, tomar un tiempo para respirar y encontrar una solución para construir una sana convivencia. Recuerda que la paciencia es una actitud que se construye y no solo debemos tenerla frente a otras personas, sino también en situaciones o contextos que no podemos controlar. Número 4. La empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de colocarnos en los zapatos del otro. Es fundamental ser empáticos con quienes nos rodean para construir una sana convivencia, ya que lo que para ti significa algo fácil de resolver, para otra persona puede ser lo más difícil del mundo. Pongámonos en el lugar de nuestro prójimo, entendámoslo y ayudémoslo en lo que esté a nuestro alcance. Y por último tenemos número 5, el amor desinteresado. El amor desinteresado es el sentimiento universal que mueve al mundo. Constituye el valor mayor que resume todos los demás. Y por ello, sin amor desinteresado no podemos cumplir ninguno de los valores anteriores, ya que este nos impulsa a dar lo mejor de nosotros y ayudar a quienes nos rodean. Este valor se encuentra presente en cada una de las relaciones sociales. Se construye día a día y se transmite a través de las grandes y las pequeñas acciones. No olvidemos que al dar vamos a recibir, y las acciones que realizamos hoy son los frutos que recogeremos mañana. Una sana convivencia con valores inquebrantables como el respeto, la tolerancia, la paciencia, la empatía y el amor desinteresado. Los valores comienzan desde casa. Es por ello que hay que trabajarlos desde nosotros mismos, para así llevarnos bien con los demás.
Hola, hola. Muy bien, ahí tenemos lo que era el video de el contenido socioemocional de esta semana, que nos corresponde trabajar la convivencia familiar. Entonces, vamos a ver quién me colabora dando soporte. No, pues decirle que la convivencia familiar pues es necesaria para, no sé, para, ya sabe, para saber comunicarse con los familiares y saber qué puede mejorar de uno mismo, qué puede mejorar de ellos. Ok, está bien. Entonces, muy bien, muy gran, excelente aporte. Vamos a ver qué otro participante. Que es importante llevar en nuestras vidas los valores. Muy bien. ¿Qué valores mencionaba en el video? La convivencia, el amor y no me acuerdo cuál más. El respeto. El amor desinteresado, algo así era, no me acuerdo. Sí, muy bien. Pues ahí mencionaba, ¿verdad? Diferentes valores. Por ejemplo, hablaba principalmente de el respeto. El respeto, la tolerancia, la paciencia, la empatía y el amor desinteresado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace referencia, pues, a, sobre todo, al vivir en convivencia, pues, igual, la definición no lo dice, ¿verdad? Es la acción de convivir en compañía de otros u otros. Pues en la base de la convivencia pues es el respeto, ¿verdad? El respeto y la solidaridad. Pero muchas veces hay personas, ¿verdad? Que no pueden vivir, no se respetan, pero hay que tratar, ¿verdad? De practicar esos valores que son imprescindibles para que la convivencia pues sea armoniosa, ¿verdad? En todo lo que sea posible. Hablaba también de la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Muy bien, excelente. Ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Y también la empatía, pues, forma parte de la convivencia, de la convivencia. El amor desinteresado, ¿verdad? No, pues, podemos hacernos a un lado, ¿verdad? Sino que el amor propio, el amor a la familia, el amor a la convivencia, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues entonces estamos bien acá con esa parte, ya pues trabajamos nuestro contenido socioemocional. Permítame, vamos a... Se recuerda que la semana pasada íbamos a realizar lo que era una actividad en la plataforma Santillana. Pues déjenme de contarles de que solo Kevin nos realizó esa actividad. Entonces ahora pues lo vamos a realizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le voy a presentar en la pantalla para que ustedes pues visualicen el funcionamiento. Luego yo les voy a poner el video, ustedes pueden tomar sus anotaciones. Esto es la retroalimentación de la clase Características de las Identidades Salvadoreñas. Entonces ahorita yo le voy a compartir plataforma Santillana y le voy a explicar qué es lo que va a hacer. Aquí ya estoy en mi clase de séptimo D, yo me voy al foro. En el foro pues aparece Características de la Identidad Salvadoreña. Acá está la identidad, el video acá está ya, pero yo se lo voy a poner, ¿verdad? Para que usted vaya tomando sus anotaciones y se puede ir directamente a la plataforma Santillana. Yo le voy a dar tiempo para que usted se vaya a la plataforma Santillana. Le voy a poner el video y luego usted escribe su comentario acá, ¿verdad? Usted escribe su comentario, aquí vamos a poner así algo, ¿verdad? Para que usted vea. Y luego solo le da a enviar y ya queda registrado su comentario. Entonces, primer paso, entrar a la plataforma Santillana, luego se va a sus clases, séptimo D, foros sociales y ahí aparece. Pero el video yo ahorita se lo... Ay, perdón. Aquí
dejo de compartir y le voy a compartir el video. Permítame que se me fue. Ah, ok. Está fallando la energía, me dicen por acá, pero... Si usted gusta, puede ir tomando las anotaciones, ¿verdad? Para, tiene que visualizar el video. Luego de visualizar el video, se va a la plataforma Santillana, escribe su comentario. Puede ser en una línea, dos líneas, tres líneas, lo que usted, su aporte de lo del video. Entonces, ahorita yo le comparto el video y luego, pues, usted se va a la plataforma Santillana y luego, pues, compartimos. La identidad cultural siempre se ha visto amenazada y muchas veces desplazada por las nuevas tecnologías. Por eso hoy te hablo acerca de la identidad nacional de El Salvador. El Salvador es un país lleno de alegrías y de riqueza. La identidad nacional es algo muy importante para un país. Esta está definida por los símbolos patrios, los monumentos, las manifestaciones culturales, como el idioma, la moneda, los trajes típicos, la comida, la religión, los cuales distinguen a una nación de otra. La identidad nacional es lo que nos hace especiales como país. Nuestro país cuenta con 21 kilómetros cuadrados, 14 departamentos, 262 municipios que cuentan con grandes rasgos culturales y con grandes tradiciones que fueron heredadas de nuestros pueblos prehispánicos y los pueblos coloniales. El Salvador posee grandes símbolos como el escudo nacional, la bandera, el himno, la oración a la bandera. También contamos con diferentes símbolos naturales, como el toroboz, el maquilisguas, la flor de izote y el bálsamo. La gastronomía es muy variada. Muchos de nuestros platos típicos vienen del maíz, como por ejemplo las pupusas. En nuestro país se elaboran tamales y diferentes tipos de atoles. Somos un país que aún conserva palabras de origen náhuatl, como Xuco, Alhuaste y Huizquil, o también palabras de origen Lenca o Potón, como Cacaopera o Perquín. Otros de los aspectos de la identidad salvadoreña son la música y la danza, las cuales se nutren de la herencia recibida de los pueblos prehispánicos y coloniales. Un buen ejemplo de estos elementos lo constituye la danza de los chapetones, que se realiza en Panchimalco durante las festividades dedicadas a la Santa Cruz de Roma, entre el 12 y el 14 de septiembre. La identidad cultural ayuda a las características, costumbres y tradiciones de un pueblo. Es por ello que debe de ser preservada y fomentada entre los niños y las niñas. Es necesario que también los adultos ayuden a mantener estas costumbres y a transmitirlas de generación en generación.
En el caso de nuestro país, la identidad cultural está conformada por baile, cantos, tradiciones, alimentos, costumbres que nos identifican frente a otros pueblos de la región o del mundo. Algunas acciones para preservar o proteger nuestra identidad nacional son: mostrar respeto e interés por las tradiciones, disfrutar la gastronomía de nuestro país, practicar y difundir nuestros bailes folclóricos, proteger y cuidar nuestros monumentos y sitios arqueológicos, y respetar y conservar la lengua náhuatl. La identidad en la actualidad que tenemos los salvadoreños y las salvadoreñas proviene en gran medida de las tradiciones de nuestros antepasados. Por eso es muy necesario que las preservemos, que las cuidemos y que las practiquemos, tanto en nuestra comunidad como en nuestros centros escolares. Muy bien, pues ahí teníamos lo que era nuestro video sobre las características de la identidad salvadoreña. Ahora nos vamos a la plataforma Santillana. En la plataforma Santillana, ¿verdad? Ya les expliqué lo que el paso que vamos a hacer. Nuevamente explico, comparto nuevamente la plataforma. Nos vamos al foro. Si ya no le aparece en foro, pues, ya tenemos el comentario de Dana. Teníamos ya el comentario de Kevin, ahora tenemos ya el comentario de Dana, gracias. Se puede ir también a notificaciones. En notificaciones le aparece ahí, características de la identidad, nuevo tema en el foro. Y si no, pues usted se va a sus clases en la materia de sociales. Busca, yo, bueno, tengo que irme por grado, ¿verdad? Aquí, foro. Ahí tenemos ya los comentarios. Tenemos el comentario de Dana. Dice que la identidad se ha visto amenazada por las nuevas tecnologías. La identidad es definida por la comida, bandera, música, etc. Nuestro país cuenta con 21 kilómetros cuadrados. Tenemos 14 departamentos. La gastronomía es variada y muchos de los platos típicos vienen del maíz, ¿correcto? Música y la danza los nutren del pueblo prehispánico. La identidad cultural ayuda a las características de un pueblo, por eso es importante conservarla. La identidad en la actualidad proviene de gran medida de nuestros antepasados. Excelente, muy bien, Dana, por su aporte. Aquí le ponemos excelente, le damos a enviar. Vamos a ver, chicos, vaya, le doy cinco minutos para que usted, pues, culmine su participación en el foro. Ok, pues, vamos a seguir con nuestra actividad. Vamos a ver. Ya, señor, ya lo envié. Ok, ahorita vamos a revisar. Dice Alan que últimamente la tecnología ha dañado nuestro país más que todo, ¿verdad? La vegetación, de donde se los alimentos, lo más importante en la vegetación es el maíz y se las robusta, el atole, correcto. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Alan, por su aporte. Acá le vamos a poner. Excelente. Luego vamos a ver los siguientes. Vamos a ver quién nos ha escrito. Xavier. La cultura es el conjunto de expresiones y tradiciones de un pueblo, ¿verdad? Esas pueden verse tanto en costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas de una sociedad determinada, como el paisaje de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia con las que las personas se relacionan en El Salvador. Existen diferentes tipos de trajes típicos, en la cual la mayoría son utilizados en diferentes festividades, aunque hay algunos pueblos que aún utilizan. Correcto. Excelente, Pablo, por su comentario. Vamos a ver quién más, pues tengo que actualizarlo porque si no, pues no me aparece. El de Kevin. Kevin fue el primero que lo realizó. Vamos a ver qué nos dice Kevin.
Lo que yo opino y aprendí del video son los diferentes tipos de cultura, patrimonio cultural y los diferentes tipos de tradiciones que hay en El Salvador. También lo importante es que estas tradiciones se pasen de generación en generación y que nunca se olviden. También que El Salvador posee grandes símbolos nacionales como la bandera, el escudo nacional, el himno, la oración a la bandera. También los símbolos naturales como el toro voz, el maquilisco, la flor de isote, el bálsamo. Que El Salvador tiene 262 municipios como rasgos culturales y 14 departamentos. Eso es lo que yo opino y aprendí del video, que El Salvador es un país con mucha identidad cultural y que la identidad cultural es lo que se define a un pueblo, a un país, ya que El Salvador es un país muy bonito y bello. Correcto, yo aquí ya le había contestado, ¿verdad? Ya le había dado la respuesta, que está excelente. Así que muy bien, Kevin, lo felicitamos porque también fue el primero en visualizar. Y lo de este día, pues acá tenemos el de Dana, ya lo habíamos mencionado. Gerardo nos dice que la identidad ha sido oprimida por las nuevas generaciones, muy bien. Denise nos dice que la identidad muchas veces ha sido reemplazada por la energía. De igual forma, la población indígena existe en consideración como parte de la identidad nacional. Muy bien, excelente. María Fernanda, la identidad nacional es conocer nuestras tradiciones, el náhuatl, la música folclórica salvadoreña, las leyendas, creencias, religiones, los platillos típicos. Nuestro país, El Salvador, tiene 14 departamentos. Excelente. Y María Jimena nos dice que algunas de las características de nuestra identidad son las que se nos dejaron nuestros antepasados, como nuestro vocabulario, bailes, músicas, comida típica, y también están nuestros símbolos patrios como el toro voz, la flor de sote, el maquilisco. El problema es que la influencia de la tecnología en nuestra identidad ha sido amenazada, correcto, ¿verdad? Por eso es importante mostrar interés en nuestra cultura, así como disfrutarla y enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de nuestra identidad. Muy bien, chicos, gracias por sus comentarios. Los demás, ¿verdad? Los espero, de que realice ustedes sus comentarios. Va a estar habilitado hasta las 11 de la noche. Yo aquí lo voy a ir chequeando. Gracias por su participación. Bueno, pues ahora sí pasamos a lo que es nuestra clase de este día. Vamos a trabajar nuestro tema. Nuestro tema acá les presento, permítanme que creo que se... No sé por qué se ve así. Ahí está. Ahí teníamos nuestro tema de ese día es origen cultural de Centroamérica. El tema es describir la conformación de consolidación de la cultura nacional salvadoreña y centroamericana, manifestando el respeto y valoración por la diversidad cultural. Aquí tenemos nuestro contenido socioemocional que ya lo trabajamos. Muy bien. Y luego, pues, tenemos también acá nuestro aporte, ¿verdad? Que ya lo hicimos, ya lo medicimos. Nuestra lluvia de ideas, pues, ya estaba, ¿verdad? Sobre las identidades culturales salvadoreñas. Pues, ya lo hicimos a través del video y el uso de la plataforma santillana. Ah, ok. Entonces, ahora vamos con nuestro tema, que es origen de la identidad cultural. Nuevamente les comparto el libro de texto, por si usted no tiene su libro de texto a la mano, vaya a traerlo. Vamos a trabajar la página 168, ¿verdad? Donde está nuestro tema de este día, origen cultural de Centroamérica. Ok, pues si ya tiene listo su libro, pues voy a ir retroalimentando y ustedes pues van a ir compartiendo la lectura en el libro. Así que tengan a la mano, ¿verdad? Su libro de texto. Déjenme decirles de que primero vamos a hacer una retroalimentación, ¿verdad? Sobre el Istmo centroamericano. Cuando hablamos de Centroamérica, pues estamos hablando específicamente
de los 5 países, pero eso no quiere decir que geográficamente no se encuentre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de Centroamérica, pues en Centroamérica están los 7 países, incluyendo Belice y Panamá. Pero culturalmente, pues solo se toma en cuenta 5 países. Esos 5 países son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, pero Belice y Panamá, aunque geográficamente y políticamente sí lo conforman. Pero en este caso solo vamos a hablar de los 5 países. Pues Centroamérica decíamos que es un istmo, ¿verdad? Y que aproximadamente tiene 499,281 kilómetros cuadrados, en la que se vive aproximadamente 47 millones de personas. Miren, 47 millones aproximadamente. Este es un dato del 2019. Cada uno de los países de Centroamérica tienen modelos económicos que se han implementado en la región desde la década de 1980 y han beneficiado a un sector privilegiado de la sociedad, pero a costa de un proceso de empobrecimiento, ¿verdad?, generalizado que tiene a la juventud, pues, a sus víctimas principales. Era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que la tecnología, pues, ha venido a sustituir prácticamente nuestra cultura. Entonces, la falta todo esto, ¿verdad?, de cobertura educativa, la poca oferta de empleos, la poca inversión en programas juveniles, pues, hace que la vida de los jóvenes sean centroamericanos, pues, sea difícil, ¿verdad?, con pocas oportunidades también para su desarrollo personal y social. Así que, a continuación, ¿quién me ayuda con el texto? Contexto histórico y la época precolombina. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Qué página, señor? Página 168. Contexto histórico, ¿verdad, señor? Sí, y la época precolombina. Ahorita, permítame. Las sociedades centroamericanas están formadas por culturas variadas que muestran una región diversa y fascinante. La identidad cultural de Centroamérica está compuesta por un cúmulo de tradiciones, creencias, símbolos y comportamientos, los cuales se han transmitido a través de las diferentes generaciones. Época precolombina. La diversidad cultural de los pueblos indígenas existía mucho antes de la venida de los españoles al continente americano. Territorio. Centroamérica era una región poblada por civilizaciones mesoamericanas donde sobresalía la cultura maya, que se desarrolló principalmente en lo que hoy es el territorio de Guatemala, zonas de Belice, Honduras y El Salvador. Sociedad. Los pueblos precolombinos se caracterizaron por tener una sociedad política, económica, religión y cultura profundamente relacionadas con la naturaleza y el culto a los dioses. De ahí que muchas de sus actividades se desarrollaran en torno a los centros ceremoniales. Legado cultural. El legado cultural de esta época se encuentra plasmado en los dibujos y pinturas en cerámica, las construcciones, los códices, que son las mejores muestras de su forma de interpretar el mundo. Ok. Muy bien, específicamente, pues, en el contexto, ¿verdad?, histórico, pues, nos está hablando de los países centroamericanos que están formados por culturas variables y que muestran una región por diversas multiétnicas, que la identidad cultural de Centroamérica está compuesta por tradiciones, creencias, símbolos, formas de comportamiento, los cuales, pues, se han transmitido a través de diferentes generaciones. Acá, en ese contexto, pues, solo vamos a retomar los 5 países. Repito, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
¿verdad? Que son los cinco países que manifiestan la misma identidad étnica. Pues en la época precolombina, sabemos que la historia de Centroamérica pues está marcado por las cuatro etapas: la época precolombina, la época de la conquista y colonización, la época de independencia y la época contemporánea. Pero en este caso, pues vamos a retomar las tres anteriores. Cuando hablamos de este territorio, decíamos que es una región poblada por diferentes civilizaciones mesoamericanas donde sobresale la cultura maya. Nosotros somos descendientes de la cultura maya, ¿verdad? La sociedad, ¿cómo estaba caracterizada? Pues tenía una sociedad muy estructurada políticamente, económicamente, tenía su religión, ¿verdad? Se basaba en el politeísmo. Una cultura pues profundamente relacionada con la naturaleza y todo eso pues el culto de los dioses, los ritos, los mitos, creían mucho en la astronomía, etcétera, ¿verdad? Entonces desde ahí todas aquellas actividades pues se desarrollaban en diferentes centros ceremoniales, a lo que ahora nosotros pues los conocemos como monumentos arqueológicos, ¿verdad? El legado cultural, pues, también forma desde esta época, donde se encuentran plasmados los diferentes dibujos, códices, pinturas, arquitectura, la cerámica, pirámides que están dentro de las construcciones, ¿verdad? Porque es una manera de representar nuestra identidad cultural ante el mundo, ¿verdad? Y aquí en el documento 9, pues, nos dice que Centroamérica somos productos de cuatro grandes tradiciones culturales, la que constituye, pues, el sustrato de la diversidad cultural. La tradición mesoamericana es alimentada por la cultura maya y azteca. La tradición chicha es alimentada por la cultura chichas y el Caribe, ¿verdad? La tradición africana, conformada por las culturas negras e indígenas. Y la tradición española, con los fuertes rasgos de las culturas gallegas y andaluza. Pues hablamos aquí específicamente de Mesoamérica, que se conoce como la región cultural del continente americano y que comprende la mitad meridional en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la descendencia maya y azteca. En este caso, pues hablamos de Guatemala, El Salvador, Belice, ¿verdad? Como occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que también ellos tienen la tradición chicha y africana, ¿verdad? Prácticamente, pues, ha sido absorbida por esas características. Acá vemos desde el momento de la conquista y la colonización. Vamos a hablar primero del descubrimiento. Descubrimiento de América. Vamos a ver, ¿en qué siglo o qué año se da el descubrimiento de América? ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón a América? 1400 y algo. Ajá, muy bien. O 1500, no sé, no recuerdo. Ok, ya anda cerca, ya anda cerca. Muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien tiene otra respuesta? Bueno, pues ahí su compañerita andaba cerca, porque estamos hablando de 1492. El 12 de octubre de 1492 llega a la isla Guanahani, ¿verdad? Ok, permítame. La isla Guanahani, ¿verdad? En 1492, a la que posteriormente se le denominó Isla de San Salvador. Posteriormente a Centroamérica llega en su cuarto viaje en 1502, después de pasar una tormenta, ¿verdad? Llega a Honduras, la parte del Atlántico. Y por eso se le denominó el Cabo Gracias a Dios. Luego, pues, de la conquista, con la llegada de los europeos, ¿verdad?, al continente centroamericano, no, continente americano, pero estamos hablando del istmo centroamericano, ¿verdad? Fue un hecho fundamental
para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque este proceso viene después, ¿verdad? Vino después la colonización. Pero la conquista también fue determinante en la evolución histórica de todos los pueblos involucrados. Pues los proyectos de descubrimiento fueron una empresa estatal, ¿verdad? Que estaba promovida por la corona española, en la que los descubridores eran socios privados, pues los empresarios eran conquistadores, pues debían de tener diferentes recursos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Conquista y colonización. Señor, hola. Yo. Sí, Kevin, puya, Kevin, ya hacía falta, no había participado, Kevin. Ok, sí. Participe, pues. Con la llegada de los españoles se da el proceso de conquista y colonización. En la época de la colonia es donde se desarrollan muchas herencias culturales que se han transmitido hasta la actualidad. Por ejemplo, se implanta la religión católica, dando origen a unas creencias religiosas diferentes a las prehispánicas. Con la construcción de pueblos y la edificación de iglesias, el cristianismo se convierte en la religión oficial y se impone la vivencia de práctica de valores morales y tradiciones propias de esa religión. Sigo, señor. Continúe. La enseñanza de la lengua castellana constituyó uno de los elementos culturales importantes en la vida de los habitantes de la región. Con ello se crearon centros educativos que permitieron las enseñanzas de una nueva cultura. Se implantan nuevos sistemas de organización sociopolítica y económica que permiten la consolidación de nuevas ciudades de toda la región centroamericana. El legado cultural de la época colonial se encuentra plasmado además de la arquitectura, que aún se encuentra presente en muchos pueblos y ciudades de toda Centroamérica y que es apreciado en la actualidad. Gracias, Kevin. Bueno, pero es lo que estamos hablando, ¿verdad? Con la llegada de los españoles, pues todo el legado de la cultura, pues de la época colonial, ¿verdad? Que también fue parte muy importante de nuestra historia. Recordemos que también algunos de los factores que posibilitaron a esta conquista de Centroamérica fue de tipo militar, económico, cultural y la salud, ¿verdad? Pese a todos los factores que los conquistadores tenían a su favor, pues el dominio, el control de los territorios centroamericanos fue de mucho más duro que la conquista, pues porque recordemos que también toda esa zona pues era de poder, estaba muy estructurado por las tribus y pues eran tribus débiles, ¿verdad? Pero sin embargo, pues el istmo centroamericano no había un poder que una vez vencido entregase el resto de poder. Además de eso, pues también en la colonización pues nos impusieron, ¿verdad? Diferentes legados, por ejemplo, hablaba de la religión, el mestizaje, que también, ¿verdad? El uso de herramientas, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién me ayuda con la lectura de Independencia y Federación? Yo, señor. Vale, gracias. La independencia de la corona española fue un proceso sociopolítico que se inició en 1811 y culminó en 1821, teniendo consecuencias para los destinos de los pueblos centroamericanos, tales como nueva organización social, económica, política, ideológica e internacional. Luego se conformó la Federación de los Estados Centroamericanos, hecho que marcó el inicio de la identidad centroamericana como naciones libres y originó los estados independientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La federación era inestable debido a una serie de problemas políticos, geográficos y económicos. Esta inestabilidad condujo a la separación definitiva de los diferentes estados. Cada estado libre e independiente fue adoptando su propia identidad nacional. Se delimitaron los espacios geográficos, se crearon los símbolos nacionales, se implantaron gobiernos independientes y, sobre todo, cada habitante fue adquiriendo una nueva identidad al ser ahora parte de una nación. Muy bien. Gracias por su participación. Bueno, pues aquí hablamos de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Que poco
duró la tranquilidad en Centroamérica, pues la lucha es entre los liberales y los conservadores, que eran representantes de aquellos con sus ideas progresistas, ¿verdad? Y de los diferentes sectores que advertían, pues, las nuevas posibilidades de desarrollo económico, social y cultural. Vamos a ver en la independencia, ¿qué fecha celebramos nosotros la independencia de España? ¿Qué fecha nosotros celebramos nuestra independencia? 15 de septiembre. Muy bien, 15 de septiembre de 1821, correcto. Acá nos habla sobre la herencia cultural, ¿verdad? Que proviene, pues, de la acumulación de los diferentes periodos históricos, y a partir de esa herencia es que se conforma la cultura centroamericana contemporánea, manifestada a través de un idioma, una religión, algunas costumbres, tradiciones en común. A pesar de los elementos comunes, cada país centroamericano tiene elementos culturales propios que lo hacen diferente de los otros. Por ejemplo, Guatemala es un país multiétnico, donde coexisten pueblos de origen maya, garífuna, ladinos. Los pueblos mayas mantienen vigentes sus lenguas. En Honduras, durante la colonia, introdujo el cristianismo y algunas religiones africanas, como la garífuna, que es una mezcla de creencias africanas, católicas e indígenas. En la actualidad aún se viven estas creencias, sí, más porque toda la parte del Atlántico Norte de Honduras, ¿verdad? Ahí están los garífunas. Nicaragua, también su cultura refleja la mezcla de herencia española e indígena. Gran parte de sus tradiciones y cultura gira en torno a la religión católica que está implantada en el periodo colonial, que posee ciudades con arquitectura colonial como Granada y León. Y Costa Rica, pues, posee muchos indígenas como los Bibris, Cabestares, Guaymies, Guatusos, Borucas, Chorotegas. Cada grupo tiene su propio terreno reservado, y El Salvador posee raíces aborígenes, aunque su cultura, al igual que el resto de los países centroamericanos, tiene una fuerte influencia en el periodo colonial. Y aquí tenemos ya, pues, nuestro actividades, así que lo vamos a hacer rápido, tenemos todavía 4 minutos. Completa el mapa. Centroamérica en la época precolombina estuvo poblada por indígenas. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo? Bueno, mayas, aztecas. Ajá, entonces esas civilizaciones son mesoamericanas. Muy bien, gracias. Estuvo poblada por civilizaciones mesoamericanas donde sobresalía la cultura maya. Muy bien. ¿Cuál era esa característica? ¿Por qué se caracterizaban esas civilizaciones? Se caracteriza tener una sociedad política, económica y la religión, pues, muy relacionadas con la naturaleza. Era muy respetuoso con la naturaleza. Correcto, correcto, muy bien, gracias. Tener una sociedad política, económica, religión y cultura, ¿verdad? Que estaba profundamente relacionada con la naturaleza. Correcto. Vayan anotando, chicos, ahí su compañerita nos dio la respuesta. Muy bien. Luego tenemos completa la tabla. Beneficios y prejuicios de la colonización en Centroamérica. Tenemos beneficios. Dentro de los beneficios era que se implantaban nuevos sistemas de organización sociopolítica y económica, lo que permitía la consolidación de nuevas ciudades en toda la región centroamericana. También tenemos la herencia que dejó la colonización en Centroamérica hasta nuestros días, la lengua castellana, la religión católica, los edificios y ciudades. En perjuicios, pues en perjuicios se implantó una cultura de forma violenta, los pueblos originarios se vieron obligados a reconfigurar su identidad. ¿Ok? Pasamos a la 3. Describe cuáles fueron los elementos culturales que generaron a partir de los procesos de independencia. Aquí la 3, ¿cuáles fueron esos elementos culturales generados a partir de los procesos de independencia? Formaron nuevas organizaciones, también la economía, la política y su ideología. Excelente. Además de eso, le podemos agregar que se delimitaron, ¿verdad?, diferentes espacios geográficos. Ah, sí. Y se hicieron estados independientes. Exacto. Muy bien.
ahí está la esencia. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque cada nación también generó símbolos nacionales, ¿verdad? Se delimitaron los espacios geográficos, ¿verdad? Cada país pues ya se delimitó geográficamente, fueron formando su ideología política, económica, cultural, se generaron los símbolos nacionales, correcto. Y la última dice, completa la tabla. Acá vamos a poner el país. ¿Qué característica nos dice de la herencia cultural? ¿Sus habitantes se identifican con elementos de la naturaleza como el torogoz y el maquilismo? ¿De qué país estamos hablando? El Salvador. Correcto, El Salvador. ¿A qué periodo corresponde esta herencia? ¿Precolombina? No. Yo, después de la independencia. Ah, la independencia. Entonces hablamos del periodo de independencia, porque es una herencia, es el legado que nos dejaron, ¿verdad? Correcto. Luego dice otra herencia cultural. Pues el país multiétnico con el cual los pueblos mayas siguen manteniendo sus lenguas originales. ¿De qué país estamos hablando? País Guatemala. Guatemala, correcto. ¿A qué periodo corresponde esta herencia? Precolombino. Muy bien, muy bien. Y aquí nos aparece ya el país, pero nos hace falta la herencia. Y estamos hablando de la época colonial. Nicaragua. ¿Cuál será la herencia cultural del país de Nicaragua? No tengo idea. Vámonos a la página 170. ¿Qué nos dice Nicaragua? Ah, que mezcla la herencia española e indígena, o sea, es colonial. Muy bien, María Jimena, muy bien. Su cultura pues refleja, ¿verdad? Lo que es la mezcla de herencia española e indígena. Muy bien. La gran parte de sus tradiciones y culturas, pues, se debe a la religión católica. Correcto, pues ahí hemos finalizado, chicos, ese tema. Gracias por su participación a todos. Pues la asistencia ahorita la voy a tomar. No se vaya, por favor. Permítame que quitan mi listado. Acuérdese que la asistencia es la que se pasa cuando usted dice presente, ¿verdad? O pone ahí en el chat en el momento. Adriana Michelle. Presente. René Mauricio. Número 2. Ahí está. Número 2. Ahí está. 3. Marcelo. Marcelo. Denise. Presente. Gerardo Alexis. Presente. Joyce. Presente. Melissa. Presente. Karim. Karim. Dana. Presente. Quique. Presente. Leslie. Presente. Víctor. Víctor Sánchez. Número 12. Presente, dice en el chat. Gracias, ahí está, gracias. Alan. Presente. Miguel Eduardo. Presente. Zoe. Zoe. Ahí estaba, pero luego no. Zoe. Mariana. Presente. María Fernanda. Presente. María Jimena. Presente. Pablo. Presente. Luis. Presente. Luis. Ahí está.
Ludwig. Presente. Jesús. Jesús Antonio. Valencia, número 22. Oscar. Presente. Gracias. Diana. Presente. Kevin. Presente. Héctor David. Presente. Carlos Emanuel. Presente. Sandra Gabriela. Presente. Susan Allison. Presente. Ok. Al número 22, ¿quién es el 22? Jesús. Ah, ok, gracias. Entonces repito, número 3, Eduardo Marcelo. Número 8, Karim Saúl. Y Zoe. Luego todos están. Bueno, pues chicos, que pasen un feliz día. Gracias por su participación. Y los que no lo han hecho en el foro, por favor, háganlo, ¿verdad? Tienen hasta las 11 para realizarlo. Ahí ya actualicé y veo otros comentarios. Adiós, señor. Adiós, feliz día. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, feliz día.